continuació desenvoluparem l'espai que hem anomenat o debat metodològic sobre com empoderen les organitzacions o com són les organitzacions empoderades. I la idea és desenvolupar el debat en dos parts. Una primera part, que serà la que estem ara, on les cinc experiències que ara es presentaran bàsicament aniran abordant un conjunt d'interrogants o de reflexions que ens poden permetre conèixer des de la seva visió com viuen aquesta qüestió de l'empoderament des de les seves organitzacions. La idea és que les cinc experiències tinguin temps per poder explicar-se, però com som conscients que aquest format potser no ens permet arribar als detalls o unes reflexions més en profunditat, la proposta és que després, a la segona part, puguem fer uns grups petits que es distribuiran per l'espai de la plaça i cadascuna de les cinc experiències anirà a un dels grups. Llavors vosaltres, per preferències, us podeu apuntar a un grup i seguir dialogant al voltant d'aquests interrogants, doncs amb una de les cinc experiències que tenim avui. Vale? Jo sóc en Ruben, col·laboro amb l'equip de les energies comunitàries i avui el meu rol és fer fàcil aquest espai, sóc el facilitador. Vale? Jo sóc l'Adelaida, vinc de l'associació Agora Lleure, que gestiona una escola d'adults de la Verneda. Sóc l'Hernán i vinc d'Activament Catalunya Associació, que som una entitat de salut mental en primera persona. Jo sóc la Laura i vinc amb l'Hernán, també d'Activament. Hola, jo soy Delia, vengo de la plataforma de afectados por la hipoteca y también de los alquileres hoy en día. I jo soy Francisco, que també vinc a la Delia de la PA. Bona tarda, jo sóc l'Anabel, vinc del Vente Pacà, de la Fundació Marianà de Sant Boi de Llobregat. Bona tarda, jo sóc Xavi Navarro i també vinc del Vente Pacà, de la Fundació Marianà de Manabel. Bona tarda, sóc el Jesús, jo vinc de la cooperativa L'Encop. Bueno, en castellano. Buenas tardes, soy Josef Amba, vengo de parte de L'Encop. La proposta és desenvolupar aquesta primera part abordant quatre grans eixos de reflexió i de, diguem-ne, per compartir també els vostres aprenentatges, no, com a organitzacions. Començarem pròpiament parlant des del vostre projecte, qui sou, com comenceu, ens interessa saber quines són les motivacions o les arrels, no? Les brúixoles que des d'un bon inici donen sentit a la vostra organització. Aquest serà la primera ronda que farem d'intervencions. Després, a la segona ronda, la proposta és que parlem una mica de la qüestió relacionada amb la corresponsabilitat i els diferents rols que teniu en les vostres organitzacions. La tercera qüestió, la tercera ronda, per tant, de reflexió, ens agradaria que parléssiu sobre les qüestions relacionades amb la dimensió de grup, els equips, com ho relacioneu, com treballeu totes les qüestions relacionades amb la diversitat interna, les diferències, la confiança, etc. I per acabar, la darrera ronda, ens agradaria que ens poguéssiu parlar de com treballeu el conflicte, com l'ateneu, com el faciliteu, i qüestions més relacionades amb possibles malestars que viviu dins de l'organització, com ateneu aquesta dimensió més de la cura, diguem-ne, interna, la cura dins de l'organització. Llavors, si us sembla, comencem pel principi. Ja us he dit que les intervencions ens aniria bé que fossin més o menys de 3-4 minuts, però ens anem autorregulando. Llavors, si us sembla, que qui vol començar a explicar el seu projecte, com comença, què dona resposta, quin és el sentit, la raó de ser? Bona tarda, intentarem en 3-4 minuts explicar una mica. Nosaltres som del projecte Vente pa acá, de la Fundació Marianà de Sant Boi. No sé si coneixeu una mica el projecte. És un projecte que neix l'any 2006, és un projecte d'oci alternatiu per donar una alternativa d'oci als joves de Sant Boi de Llobregat que tenen entre 15 i 35 anys. És un projecte gratuït i explicaré una mica l'inici. El projecte neix l'any 2006. A la Fundació Marianà en aquell moment teníem un viver de projectes que el que volíem és que els joves vinguessin a nosaltres, però clar, nosaltres no arribàvem als joves. Llavors a partir d'allà vam canviar una mica la dimensió del treball amb joves, vam crear un curs de dinamitzadors, que era un curs de 20 hores, un curs formatiu molt breu, en el qual en aquest curset el que volíem era que els propis joves analitzessin una mica el que era la realitat social de Sant Boi de Llobregat i poguessin fer un projecte social sempre que volguessin dintre del barri de Marianà o dintre de la ciutat de Sant Boi.
En aquell any, l'any 2006, es van apuntar 15 joves i dintre del curs, que si ja voleu després a la segona part podem parlar més d'aquest curs, van analitzar la realitat de Sant Boi i van detectar que no hi havia una alternativa a l'oci, que l'oci tradicional estava molt bé, però que a Sant Boi de Llobregat en aquest any no hi havia res més d'oci i d'oci alternatiu en horari nocturn al cap de setmana. Llavors va fer l'experiència pilot, aquell mateix va ser el maig-juny de 2006, per veure si aquest projecte social que ells van crear com a alternativa d'oci funcionava dintre del barri Mariano de Sant Boi de Llobregat. Va funcionar molt bé, la Fundació Marianao va apostar per aquest grup de joves, els va contractar i a partir de l'any 2007 va començar la primera edició del projecte. En l'actualitat estem a la 12a edició, portem 12 anys, i diguéssim que cada edició es divideix en tres fases d'activitat. En cada trimestre fem durant 6 caps de setmana activitat cultural i esportiva en horari nocturn i en horari de cap de setmana, gratuïta, com una alternativa d'oci pels joves de Sant Boi de Llobregat. Sí, entenc bé? Sí? Bueno, i simplement, la reflexió que fem al voltant d'aquest procés inicial és que en aquell moment, com deia, el que nosaltres fèiem a la Fundació Mariano és esperar que el jove vingués a participar dintre dels nostres projectes. I finalment la clau va ser fer un curs que el jove s'involucrés i donar l'oportunitat al final al jove de poder fer un projecte, de dir la seva i de que crear el projecte de manera entre nosaltres i el conjunt de joves. I a partir d'allà pues, va començar el projecte. Explicar nuestro proyecto, que es una cooperativa que se llama Lenco, que vino a partir de los asentamientos que fueron desalojados por el pueblo nuevo, pues más o menos empezando por la calle Zamora hasta Puchardá. Pues vino de la parte de chicos que vivían en los asentamientos y que se ocupaban de ganar la vida haciendo la chatarra. Pues a la hora de los desalojos se lo vinieron la idea al ayuntamiento de legalizar la chatarra, pues se puso en contacto con LabCop para que empezara el proyecto. A partir de ahí seleccionamos unos cuantos que iban a empezar la cooperativa, que eran 15 personas, ahora mismo somos unos 25. Y esa manera de legalizar la chatarra es que en vez de ir a la calle buscándola era ponerse en contacto directamente con los vecinos e ir a buscárselo desde sus casas, pues es lo que está haciendo Alencop hasta ahora mismo. Pues esto también generó una gran parte social que ha sido la legalización de papeles de residencia y a partir de ahí contratos de trabajo y ganar casas en vez de seguir viviendo en los asentamientos. Y el proyecto lleva ahora tres años y la verdad que va muy bien porque la vida de los chicos ha cambiado mucho y eso es nuestro proyecto. Bueno, nosotros somos de la PA de Barcelona y actualmente llevamos 9 años. La PA nació en su momento, reunieron un grupo de personas que vieron de que se estaba inflando mucho el precio de los pisos, ¿no? Y que lo que se denominó la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y entonces, viendo que esto en algún momento iba a explotar, se constituyeron en lo que actualmente es la PA, ¿no? En aquel momento, cuando la denominada crisis petó, pues cogió a muchas personas que se quedaron sin trabajo o precariamente y no pudieron pagar sus hipotecas. Entonces los bancos se echaban encima, te echaban fuera de casa, pero además te quedaba una deuda de por vida y no tenías ninguna otra solución. Entonces desde aquí se empezó, en aquel momento llegó mucha gente. Yo soy afectado por una hipoteca. Llegó mucha gente que no podía pagar su hipoteca y lo que se hizo fue dar a la gente instrumentos para que ellos por sí mismos lucharan. O sea, nunca hemos tenido. Han habido algunos abogados que nos han aconsejado algunas cosas, pero no es un sitio que tú vayas y necesito un abogado para que me resuelva el caso, sino de que llega la gente y las experiencias de unos nos sirven a otros y así pues, bueno, vamos luchando por eso. En aquel momento nuestro enemigo de alguna manera eran los bancos, ¿no? Y a base de experiencias de unos de otros, bueno, pues se han conseguido muchas daciones en pago
y unos alquileres sociales con los bancos, ¿no? Esto se fue extendiendo por toda España y actualmente, no me hagáis mucho caso de los datos porque se me van, mi memoria es mala, me parece que en toda España hay unas 350 y pico PAS en toda España, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? De que en estos momentos, bueno, cuando te venía una ejecución por hipoteca, entre que tú negociabas con el banco, el banco te decía que sí, que no, bueno, se podía alargar 1 o 2 años, podías estar ahí luchando con el banco, ¿no? Y eso, actualmente, esto ha revertido en gente de que nos han dado un alquiler social por 3 años. Ahora, actualmente, no nos llega gente con casos de hipoteca, lo que nos llega es gente con casos de alquiler. Y el problema está de que el alquiler es muy rápido, o sea, nos llega gente de un día para otro, prácticamente, que tiene un desahucio por alquiler y que no puede pagar, ¿no? Entonces, el problema es que no nos da margen de maniobra, ¿no? O sea, tenemos que ponernos... La palo que siempre ha hecho es parar los desahucios poniéndonos en la puerta, poniendo nuestros cuerpos ahí y negociando, ¿no? Pero en el caso de alquileres, actualmente nos está desbordando muchísimo, ¿no? Porque, además de gente que tenía alquileres, pues la gente que nos concedieron alquiler social se nos están acabando y entonces no lo renuevan y estamos ahí, o sea, es un desborde. Lo que hacemos en la PAR realmente es dar instrumentos a la gente para que ellos mismos luchen por sus casos, ¿no? Compartiendo experiencias de unos y otros, se empoderan y estas personas son las que van a los sitios a reclamar. Cuando esto se agota, entonces se pide un acompañamiento y es cuando vamos bastante más compañeros e intentamos hacer presión. Normalmente esto funciona, normalmente. Lo que pasa es que a partir de la ley Mordaza la cosa se endureció bastante y cada vez nos encontramos con más problemas. Por ejemplo, esta semana tenemos 5 casos de desahucios abiertos. Un desahucio abierto quiere decir que te dicen del día 1 al 15 tienes un desahucio, no sabes qué día ni qué hora. Y entonces tienes que estar continuamente ahí en la puerta a ver cuándo van a llegar. Y es muy duro esto porque no, es, claro, no te puedes ni mover de casa porque si te vas de casa igual te han echado a la calle. Bueno, y luego en la segunda parte ya explicaré más cosas. Bueno, yo para explicar el origen de Activamente también tengo que hacer un poquito de historia personal, ¿no? Yo, para contextualizar, ¿sí? Hace algunos años atrás yo tuve, bueno, por cuestiones personales, un problema de salud mental, un intento de suicidio, pasé por un ingreso. Y cuando sales, una de las cosas, ¿no?, más difíciles es cómo te ves a ti mismo y lo que te esperas del mundo, ¿no? Esta idea primero de que siempre te vas a quedar... Y también el hecho de que te vean de una manera diferente, ¿no? Siempre, digamos, como en ese rol de usuario de servicios que siempre necesita, que tienen, bueno, no te ven más como una persona con capacidades igual que como te veían antes. Y yo había estado trabajando antes de ese momento en una consultora que habíamos trabajado para una entidad de salud mental. Entonces me vinieron a buscar de esa entidad de salud mental para colaborar. Yo estuve dentro de esa entidad y nos encontrábamos que dentro de esos espacios de salud mental hay los mismos prejuicios que hay fuera, ¿no? Esa idea de que si tienes un problema de salud mental no tienes las mismas capacidades. Y recuerdo que en ese entonces nosotros estábamos intentando como promover que las personas también pudieran colaborar con el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, que hicieran acogidas a otras personas que vinieran, ¿no? Personas que eran profesionales y que tenían un diagnóstico. Y bueno... Y no fue muy bien la propuesta porque se consideraba eso, ¿no? Que las personas, en este caso, ¿no?, con un TLP, por ejemplo, que era las que iban a hacer las acogidas, solo daban problemas. La cuestión es que nos encontramos con los mismos prejuicios, ¿no?, los mismos estereotipos dentro de los espacios que atienden. Entonces lo que decidimos es, 6 personas que estábamos allí, pues marcharnos de la entidad y comenzar un proceso autónomo, ¿no? Eran épocas del 15M, nos planteamos el tema de la autogestión, del apoyo mutuo y demás. Y a partir de esas, bueno, 6 personas es que hicimos el proceso constituyente hasta organizar y hacer Activamente. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos decían es que las personas con un problema de salud mental teníamos como una tara, como una incapacidad, una imposibilidad de llevar adelante un movimiento, una asociación en primera persona, ¿no? Porque o bien las personas se recuperaban y entonces no querían ser identificadas como pertenecientes al colectivo y por lo tanto no se vinculaban, o bien
bueno, que tenían las dificultades para relacionarse y para establecer el vínculo suficiente como para llevar adelante una entidad. Y lo que nosotros nos encontramos es que en realidad, cuando cambias, ¿no? En lugar de estar en estructuras jerárquicas en las cuales siempre ocupas un rol inferior, organizas una entidad que funciona horizontalmente, pues sí que funciona. Nosotros empezamos hace 7 años, 6 personas que nos reuníamos en un bar, y actualmente somos más de 500 personas en 12 ciudades, bueno, tenemos 17 grupos de ayuda mutua, etc. Eso es simplemente cambiar la manera de estructurarse y de relacionarse. Hola, buenas tardes. Yo vine en representación, ya lo he dicho, de la Escuela de Adultos Ágora. Es una escuela que nace en el barrio de la Verneda, es una escuela que va nacer en el año 1978. Aquí está en fará 40 años, toda una historia, toda la... ha sigut una transformació de molta gent del barri, i va començar perquè havia, en el barri havia necessitat la gent, quan érem de totes les parts d'Espanya, deien anem a Barcelona a treballar, no era, allò semblava que era, no era Barcelona. Aleshores es van donar compte de que havia faltat una guarderia perquè les mares que anaven a treballar a Barcelona deixar els nens. Quan van anar recaptant dades, es van donar compte de que hi havia molta gent analfabeta. Bueno, i allò ja van dir, pues bueno, una guarderia i una escola per la gent, que aquesta gent que després de la guerra, pues va ser molt difícil de que nosaltres poguéssim anar a l'escola, perquè bueno, l'important era menjar, l'important era portar els diners a casa. Aleshores tot això va començar, se van organitzar tot el barri, van organitzar i se va quedar aquell edifici del centre cívic, se va quedar buit, que era de la secció femenina, i van dir la gent, aquesta és la nostra, aquest edifici serà pel barri. I així van fer. Van començar a lluitar, van començar a fer, van fer moltes manifestacions, van fer classes al carrer, amb uns altres espais del barri, i aleshores se va quedar la gent a dormir, o sigui, això és l'any 78, o sigui que... I aleshores van quedar gent a dalt, intentant que allò fos, aquest espai se lo va quedar l'Ajuntament de Barcelona i lo va decidir per tota aquesta estructura que necessitava el barri per tirar cap endavant. Cada pis és un espai diferent i en la cinquena planta allí se va instituir l'escola d'adults. Va ser-hi la transformació. Es diu... El barri va fer escola, però es diu també l'escola va fer barri, perquè sí que és veritat que la gent que estàvem allà en aquests moments, jo no hi era, però després la vas conèixer, van tindre una transformació, se van empoderar, van fer manifestacions, la Rambla era un altre espai, havia de ser diferent, ells van lluitar al metro, que arribés a la Pau, totes aquestes reivindicacions van ser-hi després d'haver obert aquest espai, no? Aquest espai per al barri, la transformació de la gent, allò de poder saber aprendre a llegir i escriure va ser molt important pel barri, però també a saber participar, perquè tu saps participar si participes, no aprens a participar passant pel carrer, tu has de participar. Jo mateix aquí em sento participant, per què? Perquè penso que aquests espais, aquestes barriades s'han de transformar, no podem que es quedi, que totes aquestes coses se visualitzin, hem d'intentar, i per nosaltres el barri, l'escola va ser molt important, tot a base de voluntaris al principi, després ja va vindre mestre, se va reivindicar, però bueno, sempre aquest espai ha sigut pel barri i del barri, i per això obrim tots els dies de la setmana, inclús dissabtes i diumenges. No volem que ningú se quede sense saber aprendre, perquè no tinc horari. Els dissabtes i diumenges ve molta gent emigrant perquè treballen i no tenen uns altres horaris, està molt ple i tota base de voluntaris, gent que està treballant a l'associació, doncs l'escola va tirar cap endavant. Molt bé. Bueno, amb el tema de les contribucions i els temps anem molt bé. Entrem en la segona ronda de reflexions. Bueno, el títol del debat és com empoderen les organitzacions, i en aquest sentit podria ser interessant que des de cadascuna de les vostres experiències poguéssiu compartir com esteu contribuint a generar aquestes experiències en persones concretes que són significatives per elles
de cara a sentir-se amb més capacitats, amb més possibilitat d'influir, amb més poder en el sentit de canviar les coses que afecten el seu benestar. És a dir, com organitzacions, què esteu fent conscientment perquè hi hagin, diguem-ne, diferents rols, hi hagin, diguem-ne, participacions, corresponsabilitats, bueno, la vostra experiència. Sí, s'entén? És complicat. Des de nosaltres en la PA intentamos que la gente se implique. Y como he explicado anteriormente, claro, cuando el proceso era más largo, la gente estaba allí y se iba implicando, ¿no? Actualmente lo que nos está pasando es que la gente viene con el problema del alquiler, de momento se le resuelve y muchas veces ya no les volvemos a ver, ¿no? Yo siempre tengo un lema y es de que realmente los que estamos en este problema no lo tenemos solucionado, o sea, nos dan alquileres por 3 años, por 1 año, pero volvemos a estar ahí, ¿no? Mucha gente se piensa de que una vez ha conseguido un alquiler social ya está solventado el tema y luego al cabo de un tiempo vuelven otra vez porque el problema no está, ¿no? Hay una pregunta que dice si todo el mundo podemos hacer las mismas labores en la PA, yo creo que no, que hay gente que entiende de temas judiciales, hay gente que entiende de temas, como antes han dicho, de temas mentales, no sé. Yo creo que, pero sí que es, pues, o sea, sí que si cada uno de lo que nosotros entendemos hacemos nuestro granito en globalmente, pues podemos ayudar, ¿no? Generalmente intentamos empoderar a las personas afectadas, porque los que vienen a nuestro movimiento, porque es un movimiento social, colectivo, pues son gente afectada, tanto por los alquileres como por las hipotecas, porque aún a día de hoy tenemos gente pues que está afectada por las hipotecas. Nosotros somos asamblearios. Nuestro movimiento se divide en dos asambleas, ¿no? Que son los lunes, que son las asambleas o las reuniones de asesoramiento colectivo. Las reuniones son siempre colectivas, los asesoramientos son colectivos, no individuales. Tenemos gente ya, nos dividimos por comisiones de bienvenida, gente que está preparada para recibir, gente que está preparada para comunicaciones. También, como decía Francisco, pues también contamos con abogados que nos puedan asesorar en los temas jurídicos legales y todo esto. Y los martes pues tenemos las reuniones de coordinación, ¿no? Que es más interno, que es más de, como dice su nombre, no más de coordinar, más ya de cómo nos organizamos como movimiento. En un primer momento, como dice Francisco, es cierto que eran problemas hipotecarios, pero hoy en día todos son problemas de alquileres, la mayoría. Si no es un 80%, pues nos podríamos ir hasta un 90%, vamos. Porque los de hipotecas ya son los que quedan, los pocos restantes que quedan, pero ahora son de alquileres, ¿no? Defendemos lo que es la vivienda, una vivienda digna. Trabajamos con movimientos, con diferentes movimientos. Tocamos puntos como la turistificación, Barcelona no está en venta, ¿no? La gentrificación y todos estos temas pues que hoy en día afectan a lo que es Barcelona, no solo Barcelona, ¿no? Sino España y a lo mejor pues también al resto de Europa, ¿no? No sé, ¿quieres aportar algo? Yo quería aportar una cosa y es de que aquí hay una pregunta que dice si el tener responsabilidad dentro de la asamblea o del movimiento te da como más. Yo pienso que no. O sea, nosotros, la mayoría de la gente que estamos en la PA nos movemos a veces por sentimientos, ¿no? O sea, lo que nos pasa es de que llegamos allí con un problema muy grave, hostia, me van a echar de mi casa, y llegas allí y siempre, yo con los años que llevo en la PA, siempre escuchas una cosa nueva que no la había, dices, ¿cómo es posible que? Y entonces dejas a un lado tu problema, que era muy gordo, porque hay otros problemas más gordos, ¿no? Todavía, y se te despierta como un movimiento de algo interiormente de ayudar a esa persona, y a veces dejas tu problema por ayudar a eso. Yo no sé cómo explicarlo, por qué pasa eso, pero nos pasa.
Y entonces no el tener responsabilidad en nuestro caso no es. Es más, a veces es más corazón que el tener alguna responsabilidad dentro del movimiento. En salud mental hace muchísimos años que se habla del concepto de empoderamiento y de hecho yo creo que ha habido como una perversión de la idea, ¿no? Porque es como una concepción, no sé si hay gente que tenga la edad y lo recuerde, ¿no? Como los dibujos animados estos de He-Man, ¿sí? Que levantaba una espada y decía por el poder de Grayskull y caía un rayo y ya estaba empoderado, ¿no? Eso como si el poder fuera una cosa que viene de arriba, que te lo dan, ¿sí? Como una cosa que ¿sí? Que se da, que se quita, etcétera. Y como la compañera Adelaida, ¿no? Que a participar se aprende participando, pues los derechos, sí, el empoderamiento tiene que ver con un ejercicio, con una práctica. Y en este caso, bueno, para nosotros en salud mental somos un colectivo especialmente desempoderado, porque también es una cuestión de vulneración de derechos sistemática, y hay muchísimo paternalismo, y porque también hay un aprendizaje de lo que se llama el rol de enfermo, que se refiere a eso, ¿no? A que aprendes a comportarte de una determinada manera, siempre como, bueno, en ese caso, como posición de usuario de servicio, ¿sí? Que siempre necesitas de alguien más que tome las decisiones por ti, o que te oriente, que te diga qué tienes que hacer, que te cuide, que te protejan, etcétera. Y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, eso, ¿no? Que era como fundamental comenzar, no por un proceso individual, sino por un proceso colectivo. Sí, pues, como tres que son. Que... Sí. Hola, hola. Para. Sí, tres ejes. Me quedo quietito, sí. Vale. Vale. Es que me muevo mucho, vale. Sí. Bueno, así como hay como tres ejes que los. Digamos, no solamente no están como separados, ¿no? Que son algunos como condiciones de posibilidad de los otros, ¿no? Que es un eje de apoyo mutuo, un eje de empoderamiento y un eje de cambio social, ¿sí? El apoyo mutuo es como fundamental para que las personas comencemos a tener un ejercicio de horizontalidad, de funcionamiento, de entender también que nosotros tenemos para aportar a los demás. Lo que decía el compañero, ¿sí? Que no solamente tenemos nuestras necesidades, nuestras dificultades, sino que también tenemos todo nuestro bagaje de experiencia y de aprendizaje que también puede servir para nosotros y para los otros. Por eso los espacios de apoyo mutuo son fundamentales para cambiar no solamente la mirada sobre nosotros, lo que nos sucede, sino también sobre nuestras posibilidades y nuestras capacidades. Nosotros tenemos algunos, por nombrar así, proyectos grandes, los grupos de ayuda mutua, los equipos de acompañamiento para hacer, no son como redes, para momentos de crisis o necesidad, proyectos de ocio compartido, etcétera. A partir de eso fundamental que sostiene el resto, porque hace grupo y porque te permite posicionarte de una manera diferente, viene el segundo eje de empoderamiento, que se refiere a eso, al funcionamiento asambleario y al hecho de que las personas no estén como usuarias de servicio, como usuarias de salud mental, sino como activistas en salud mental. Eso significa que puedan participar en diferentes equipos o proyectos que tienen que ver con defensa de derechos o, por ejemplo, ayudar a abrir nuevos grupos de ayuda mutua, moderar nuevos grupos, etcétera. Y lo que y la organización asamblearia, que la organización asamblearia no es hacer asambleas una vez a la semana, que también, que cada territorio tenga su propia asamblea, que sea sistemática, sino que todo el funcionamiento de los diferentes proyectos y los diferentes equipos supone espacios colectivos de toma de decisiones. Y para que todo esto se sostenga y pueda funcionar, quieta la mano. Muchas personas necesitamos tener hacer un proceso de capacitación, de formación, porque no tenemos experiencia. Me quedo ahí. Hola, vale. Un ejemplo, si nosotros tenemos, podríamos considerar que activamente es porque tenemos un programa de capacitación continuada, ¿sí? Es un programa de formación continuada. Hay 45 talleres en un montón de territorios a lo largo de cada año que enseña, por ejemplo, a personas a moderar grupos de ayuda mutua o a participar en espacios de sensibilización. Cosas tan básicas como la alfabetización digital, porque muchísima gente no sabe ni usar el correo electrónico, no sabe usar las redes sociales, etcétera. Y ya lo explicará a Laura, también desde un tiempo largo para aquí, nos hemos dado cuenta que no solamente hay que aprender a hacer cosas, sino que también hay que aprender a relacionarnos, ¿sí? Y por eso también toda la dimensión relacional, no solo la dimensión productiva, se trabaja muchísimo desde la capacitación a formación continuada. Eso sería el eje de empoderamiento, ¿no? Que lo que permite la autogestión, la autoorganización, la representación política, etcétera. El último eje, no lo describo, sino es muy largo, es el eje de cambio social, que sí que tiene que ver entonces con hacer después intervenciones, o bueno, todo lo que son la sensibilización comunitaria, charlas, etcétera, para romper prejuicios y demás. Ahora nosotros damos formaciones a profesionales, producimos conocimiento en primera persona, como hicieron las mujeres, ¿no? Que hicieron el paso de ser objeto de intervención a ser sujeto de conocimiento, de producción de conocimiento situado. Estamos en ese momento también. Y lo dejo aquí porque hablo mucho. Solo añadir que esta cuestión del empoderamiento, que al menos en el caso de nuestro colectivo sí que tiene una importancia
la responsabilización y la corresponsabilización para revertir esos estereotipos y esos prejuicios hacia uno mismo también, de que no hay esa capacidad. Todo este proceso de empoderamiento, aparte de en lo individual, la organización colectiva es muy poderosa precisamente para producir este empoderamiento, ¿no? Y poder alimentar ese empoderamiento y como colectivo reivindicarse, ¿no? Como colectivo reivindicarse, defender sus propios derechos, mostrar que somos personas capaces de hacer determinadas cosas, ¿no? Etcétera. Entonces la dimensión de lo colectivo y de la corresponsabilización, al menos en nuestro caso, sí que es un factor no solo que consideramos importante, sino que además lo destacamos y lo trabajamos y lo promovemos, porque lo que me acaba de decir mi compañero, ¿no?, es condición de posibilidad para que se dé ese proceso de empoderamiento. Hola, yo solo empezaré a explicar un poquito mi experiencia para que veáis que después todo el proceso. Yo fui allí a La Verneda porque pensé que tenía que aprender. Y yo siempre, no sé, no puedo, no sé. Lo primero que me dijeron, tú puedes, tú sabes, tú puedes hacer cosas. Cuando ya me dicen todo eso, yo pensé, hombre, pues qué lista soy, ¿no? Si aún no me conocen, ya me dicen, tú puedes, tú sabes, tú lo de eso. Y digo, bueno, pues aquí va la cosa. Entonces empezaron a hablarme y pensé, madre mía, pues aquí cuántas cosas tengo que hacer y cuántas cosas. Bueno, la cosa es que de 2001 a 2002 aún no he parado, ¿eh? O sea que sigo. Porque te dan unas herramientas, te dan una manera, con ese diálogo igualitario, con esa manera de aprendizaje de entre unos y otros, nos ayudamos, los jóvenes con los mayores con los jóvenes, dar la experiencia nuestra de lo que nos ha pasado, explicarlo a los jóvenes. Yo es que tengo experiencia de jóvenes que han estado a mi lado y después han llegado a la universidad cuando eran de fracaso escolar. Todas esas vivencias de no decirte tú no puedes, tú no sabes, decirte tú puedes, tú sabes, te abren ese camino. Tú te empoderas de una serie de cosas y dices, pues bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué? Me costará un poco más, me costará un poco menos, pero vamos tirando para adelante. Después, nosotros en nuestro espacio, es un espacio de que es asambleario, allí no se deciden las cosas porque uno quiere, sino siempre pensamos en los demás. El futuro el pasado ya está, el presente lo estamos teniendo, el futuro, no solamente para los que estamos, sino para los que puedan venir. Porque yo creo que si vas pensando, hemos de pensar en este momento, sí es importante este momento. Pero si abrimos puertas y no cerramos puertas para el futuro, la cosa será mucho más fácil. Entonces nosotros allá tenemos como experiencias de gente de que vienen con unos miedos o gente que vienen que se les han cerrado puertas de escuelas regladas, que les han dicho no es el momento de la matrícula, ahora ya no puedes venir y decirle entra ya a clase, empiezas. En 2 o 3 meses sacarse aquel título, aquello que necesitaba para trabajar, gente pues estaban en pisos titulados. Cosas de estas que dices, ¿cómo puede ser que no se piensen todas estas personas? Yo creo que abrir puertas para todos nosotros y también para el futuro puede ser muy importante. Eso es lo que siempre piensa la gente que estamos en La Verneda, pero no solamente pensamos en nosotros mismos. Antes hablaba de un tema de ellos, del tema que ellos tocan. Nosotros también en La Verneda teníamos una persona ya en un taller y decía, lo vimos que desapareció, nos hizo una llamada de teléfono, tenía un problema bastante fuerte, volvió. Le dijimos, porque este taller que a ti te va tan bien, no te lo podemos llevar allí donde tú estás, no voy a decir el nombre, no allí donde está. La cosa es que estamos 2 años indo a ese espacio donde gente que hay veces dicen que no pueden leer, que no pueden hacer, que no pueden reflexionar por su medicación, por sus historias, no es verdad. Lo que pasa es que hay veces que tampoco se les ha dado, le dicen, no los entiende. Ellos dicen que no les entiende la familia, que no de esto. Esto nos pasa también, nos ha pasado en Verneda. Nosotros íbamos a correos y decíamos, es que nos puedes rellenar el papel, es que no llevamos gafas. Era mentira, es que no sabíamos. Y entonces toda esta serie de cosas Vernedas ha abierto muchas puertas y no queremos que se cierren, sino abrirlas más. Es asambleario, se hace lo que la gente quiere,
hay talleres de todo lo que... Todo es... Son muchísima gente voluntaria, casi todos tenemos... Me parece que hay 7 personas técnicas trabajando. Somos las personas que somos participantes, no nos decimos alumnos, sino participantes, porque el proyecto es nuestro, es de la gente que va, siempre, y entonces es nuestro. Y como es nuestro, lo tenemos que defender ante las administraciones. Somos nosotros los que vamos a defender el proyecto, siempre con los técnicos, no los técnicos no se quedan aparte, si nos formamos Yarcha, porque es como llega. Nosotros siempre decimos, los técnicos lo han de poner bonito para que no se, no, poder tener dinero para seguir el proyecto, ¿no? Por eso yo creo que Berneda ya 40 años hace este año y creo por eso va siguiendo y andando. Vale, llegant una mica al tema que parlava, que estava pensant jo ara també una mica en la participació del nostre projecte. Em sona molt perquè el seu projecte de l'escola d'adults és molt semblant també a un projecte que tenim a la Fundació Marianao, que és el col·lectiu Suma, que és un projecte que ho fan dones, sobretot majoritàriament dones, sobre alfabetització i lectura, i el que fan és, a partir del voluntariat, elles són participants del projecte i fan el seu propi projecte. I sempre parlem que el Vente Paca, que és de joves, i el col·lectiu Suma, de persones adultes, té moltes similituds. Nosaltres dintre del projecte estem organitzats com a equip tècnic, sí que som 3 professionals que estem dintre de la Fundació Marianao. Després hi ha altres 3 professionals que venen en l'horari d'activitat nocturna i de cap de setmana, són 6 professionals, però per nosaltres el més important són els participants. Com deia, també els anomenem participants, no són usuaris, sinó al final són participants del projecte i són els que construeixen el projecte. Quan nosaltres fem una fase d'activitats, que hi ha 3 fases d'activitat online, recollint totes les propostes per part del jove, gairebé un 80% de les activitats culturals i esportives són propostes dels propis joves. També els joves tenen l'oportunitat d'impartir tallers, ja veureu si busqueu vpk.cat, la pàgina web, veureu els diferents tallers que realitzem. Dintre d'aquests tallers, el taller de guitarra, el taller de salsa, són tallers que poden impartir els propis joves. I a part, nosaltres li donem molta importància a l'autogestió de l'oci per part del propi jove, o sigui que és el jove el que les activitats més grans, ja sigui un túnel del terror, ja sigui concerts, siguin ells els que lideren aquestes activitats i que les organitzin. Sempre amb el nostre suport, amb el nostre assessorament, les eines que nosaltres podem aconseguir, després d'un bon any de lluita, perquè també parlarem una mica de la relació ja del rol de les entitats i de l'administració, però sí que són els joves els que lideren aquestes activitats, els que les porten a terme i les fan seves. Així que per nosaltres la participació és molt important. Hi havia un punt que era el rol de les institucions, simplement per linkar amb aquest tema, quan nosaltres comencem l'any 2006, l'Ajuntament de Sant Boi té un projecte molt similar en horari nocturn d'alternativa d'oci. El que passava que era obertura d'instal·lacions de poliesportius on anava un conserge i obria aquella instal·lació. Clar, no funcionava molt, clar, la realitat com dèiem, no? Nosaltres hem d'apropar-nos als joves, hem de fomentar la participació, si obrim una instal·lació pública el jove no s'apropa. Si nosaltres donem l'oportunitat al jove i donem la seva veu, doncs clar que el jove s'apropa. Llavors, després de lluitar molt, vam aconseguir una mica el recurs econòmic d'aquell projecte que va acabar tancant, anés cap al nostre projecte. Sí que en aquests anys hem tingut alguna col·laboració, nosaltres treballem en xarxa molt important per part de l'administració, però ha sigut un treball molt de pica pedra, després de 12 anys sí que estem amb una bona relació amb l'administració pública, però sempre ha costat una mica. I simplement ja linkant amb la meva experiència personal, per això parlo de la participació juvenil, i ja no només del projecte Vente Paca, sinó a nivell d'institució i de Fundació Marianao, jo vaig estar al Casal de Joves del 12 als 16 anys, vaig formar part d'aquell procés, que va ser un procés molt important per a mi, per a molts joves que van passar. A partir dels 16 anys s'acabava el que era el Casal de Joves, no hi havia continuació, hi havia un grup de 7-8 joves bastant potent que tenien ganes, gràcies a l'oportunitat que ens donaven l'entitat, de poder continuar. Es va estendre el Casal de Joves 2 anys més en tasques sobretot de premonitoratge i algunes activitats diferents que feien com a grup de joves, i allò va fer que nosaltres, aquella llavor, no?, que van tindre a partir de la participació que dona la veu als joves, de poder decidir què volien fer en aquell camí. Van construir aquell projecte entre tots durant 2 anys i nosaltres, part del jove, va fer aquell curs d'enemitzadors que dèiem que va ser com va començar el Vente Paca i que va construir aquell projecte a partir d'un curs que dona l'oportunitat al jove de dir la seva i de construir-ho entre tots. Llavors, a partir d'allà, en l'actualitat hi ha diferents joves, doncs, que hem estudiat algú vinculat, jo vaig estudiar animació sociocultural i després educació social, i diferents joves que van formar part d'aquest procés participatiu i d'empoderament del jove,
al final pues va acabar pues estudiant alguna cosa de l'àmbit, altres no, però avui en dia en l'actualitat pues són 4, 5 joves d'aquella generació només que estem treballant a la Fundació Marianao. La Fundació Marianao, no l'he dit al principi perquè sé que anem justes de temps, però és una entitat socioeducativa en l'actualitat amb uns 35 projectes i pràcticament 75 treballadors i treballadores. És una entitat que ha anat creixent realment amb nosaltres. I sobretot és això, que el projecte ho fomenta, tant la participació, com deia, després podem entrar més en detall, com l'empoderament juvenil, i que també ho fa la pròpia entitat. I així ha donat l'oportunitat al final, generació d'oportunitat, a molts joves, a moltes persones adultes, ja explico, dintre el projecte 20 pagat per a joves, però també dintre del col·lectiu Suma, per a persones grans, que és com l'exemple de l'escola d'adults. O sigui que al final és un generador d'oportunitats. Bueno, yo, el hecho de que se pensase en una cooperativa para que saliese este proyecto para legalizar la recogida de ferralla, no fue porque sí, sino también había una idea detrás precisamente de cómo el colectivo que formase parte de esta cooperativa, pues también se le ayudaba a que al final la hiciera suya, ¿no? Ayudarle a que se implicase, ayudarle a que fuera asumiendo responsabilidades, ayudarle a que fuera asumiendo un poquito la gestión de la propia cooperativa. Pero también diré que, como todo proceso, no está siendo sencillo. Está siendo, bueno, a ver, con muchas dificultades. Primero porque la gente, formar parte, tener un trabajo, es eso, tener un trabajo. Entonces, cuando tú no tienes papeles porque no tienes trabajo y lo que buscas es un trabajo, pues bien, te metes en un proyecto en lo que te dicen que es una cooperativa, tú sí que quieres participar en la cooperativa, pero no sabes hasta qué punto el hecho de formar parte de la cooperativa, lo que eso implica. Entonces, al principio, el colectivo, todos los socios, se identificaban con el hecho de trabajar y ejercer la actividad que era la recogida de ferralla, para ello era el hecho de pertenecer a la cooperativa. Pero las responsabilidades que conllevaba, porque como toda cooperativa había una organización, había unas comisiones de trabajo, había un equipo rector y luego había un trabajo en asamblea. Bien, el hecho de participar en estas comisiones de trabajo pues estaba como devaluado por los socios, porque decían, eso no es trabajo, eso es algo más que, bueno, no lo digo así con esas palabras, pero como que si no se está recogiendo ferralla, no, es como si no se estuviera trabajando. Bien, entonces hemos ido haciendo todo un proceso en la que hemos ido creciendo no solo los socios, sino también el equipo técnico. Y ahora entro en el papel del equipo técnico. El papel del equipo técnico en Alencop es de acompañamiento, pero no es un proyecto sencillo. Entonces, a veces el acompañamiento puede en determinados momentos ser otra cosa, ¿no? Por las dificultades de que todavía el propio colectivo no tiene las posibilidades, no ha tenido la formación, no ha podido acceder a los conocimientos suficientes para llevar a cabo determinadas gestiones dentro de la cooperativa. Entonces, muchas veces existe un riesgo y que el equipo técnico siempre tiene que tener presente, y es el al final acabar haciendo demasiado dirigismo y poco acompañamiento. Y eso es un proceso también que dentro del equipo técnico de Alencop también hemos ido creciendo en eso, ¿no? De darnos cuenta, de tener siempre claro de que el objetivo era empoderar a la gente. Y cuando no lo teníamos claro, por suerte, en el proceso que ha hecho interno también el colectivo de socios, al final han sido los propios socios los que han dicho, que nosotros queremos aquí, que esta cooperativa queremos que sea nuestra. Y por lo tanto, equipo técnico, vosotros tenéis que acompañarnos, vosotros tenéis que darnos la posibilidad de que vayamos asumiendo responsabilidades. Y entonces, eso, que estaba muy claro en el proyecto, porque a nivel de papeles todo es muy sencillo, ¿no? Esto es un proceso de empoderamiento y tal. Luego en la práctica se tienen mutuamente, tenemos que ayudarnos, sobre todo si hay un equipo técnico y unos socios, entre los dos tienen que darse el toque en determinados momentos, nosotros como equipo técnico dar el toque a los socios de que hay que asumir responsabilidades y que eso forma parte de un trabajo y que tiene que haber un respeto a esas responsabilidades. Porque también en las cooperativas puede haber una idea
que si has vivido mucho el mundo cooperativo la puedes tener clara desde un principio, pero si no la has vivido nunca, eso de que todos son iguales y de que no hay ningún jefe puede también tener la siguiente interpretación. Una persona que ejerce una responsabilidad, si hay un planteamiento ahí de que, oye, hay que organizar esto, hay que organizar lo otro, ¿qué? ¿Me vas a decir tú a mí lo que yo tengo que hacer? Yo también soy como tú, cobro lo mismo que tú, soy de esta cooperativa, soy socio. Es decir, estas dificultades también han existido en la cooperativa y también está siendo un proceso en el que poco a poco también se van asumiendo por parte de todos los socios que el hecho de ejercer responsabilidades forma parte de ese proceso de hacer suya la cooperativa. Y yo creo que he hablado demasiado, Amba, y ahora te paso un poco para que puedas comentar algo más, lo que quieras. Bueno, voy a continuar sobre el tema que estaba diciendo, que hemos tenido un choque de cabeza entre colegas porque la mayoría de nosotros no habían tenido un trabajo antes y tampoco ni participar en una cooperativa. Así que todo nos pidió a la mayoría de sorpresa. Pues poco a poco nos hemos ido dando cuenta que si no nos aceptamos algunas de nuestras diferencias y no podemos ir adelante. Pues a partir de ahí empezamos a consumir las comisiones que creamos, porque al principio creamos unas comisiones que son, por ejemplo, de vivienda, porque vivimos en una vivienda que pertenece a la cooperativa, como la comisión de cura, que nadie nos respetaba porque alguien te cogía para darte una lección de civismo y lo decía, pero ¿quién eres tú si tú y yo somos igual? Como decía, era la cooperativa. Pues son cosas que nos retrasaron un poquito y tenemos unas diferencias mayores, que son que hay muchas etnias, por ejemplo, que somos unas 9 etnias de África que están trabajando juntos y cada país o cada etnia tiene su cultura, su manera, y esa diferencia también añadieron que tuvimos muchos problemas al principio que ahora se han arreglado y creo que ahora las cosas van más o menos bien, como decía la señora aquella, que si uno puede, que si uno quiere, puede. Pues en este camino nosotros estamos. Gracias. Bien. Bueno, viendo el tiempo que llevamos y las dos rondas que nos quedan, si os parece podemos juntarlas, ¿vale? La propuesta sería que pudieseis compartir. Está saliendo un elemento de manera, digamos, común, ¿no? Que es esta, habláis de empoderamiento, pero habláis también de la necesidad de cierta colectividad, ¿no? Cierto grupo, cierta dimensión del nosotros, ¿no? O sea, sin el nosotros parece raro esto del empoderamiento, ¿no? Esa dimensión más colectiva, desde diferentes vértices, pero por ahí. Claro, Ámbar ya introducía algunos elementos. En ese nosotros hay una gran diversidad. En ese nosotros hay muchísimas relaciones cotidianas, con sus tensiones, con sus conflictos, con sus momentos y sus diferencias, ¿no? Que entiendo que cuidáis de alguna manera, de manera más consciente o más inconsciente, ¿no? Nos gustaría que pudieseis hablar de esas relaciones que se dan en el día a día, cómo sois como grupo, ¿no? Como grupo humano, cómo cuidáis esa colectividad. Seguramente, cómo estáis abordando las situaciones que se dan en todo grupo humano, que es el conflicto, ¿no? Me imagino que aparece, y bueno, y cómo contrarrestáis, ¿no? Cómo generáis ese grupo, esa cohesión, ¿no? Esa colectividad. ¿Os parece? ¿Abrimos la ronda? Bien. Bueno, para mí resulta más fácil hablar de estas cuestiones en relación a nosotros, a nuestro colectivo, también ubicándonos cómo nacemos, ¿no? O qué valores
primordiales y que forman parte de los valores, de la misión y de los objetivos de la entidad, que hasta están marcados en nuestros propios estatutos, ¿no? Que es para lo que nacemos. Y uno de los principales objetivos de nuestra entidad tiene que ver con fomentar el apoyo mutuo. Fomentar el apoyo mutuo entre las personas del colectivo. Y esto nace precisamente para combatir, pues aparte de situaciones de desigualdad, pues muchas situaciones pues de soledad, de incomprensión, de discriminación, ¿no? En el entorno social. Por lo tanto, partimos de ahí, ¿no? Partimos de que ese es un objetivo. Y pues para cumplir este objetivo, uno de nuestros proyectos fundamentales son los grupos de ayuda mutua, donde, bueno, tenemos como todas unas pautas descritas de cómo tienen que ser o cómo deben ser las dinámicas de estos grupos para cumplir estos objetivos, ¿no? Bueno, a partir de ahí, evidentemente hay otros espacios de organización colectiva, como las asambleas o como un montón de proyectos, en los que ese apoyo mutuo para nosotros es imprescindible, pues que sea transversal. Bueno, si tenemos un proyecto común en el que además nos tenemos que cuidar, pues bueno, en nuestro caso, en lo que tiene que ver con, sobre todo con el trabajo, por decirlo de alguna manera, aunque no sea un trabajo remunerado, ¿no? O el activismo o el tirar para adelante estos proyectos, evidentemente genera tensiones a veces, ¿no? Y bueno, no hace tanto, igual hace un par de años o un año y medio, que nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio específico para encontrarnos y poner sobre la mesa esas tensiones y esos conflictos de manera colectiva. No individualmente, otra vez, ¿no? Para resolver pues, qué diferencia tenemos tú y yo, sino de manera colectiva, ¿no? Y salir mucho de las personas, de los personalismos, y ponerlos pues, en común y trabajarlos en común, ¿no? Y este espacio, bueno, hasta ahora le llamábamos espacio de cuidados comunes, se proponen otros nombres como espacio de, bueno, trabajo de cuidados, ¿no? Para reivindicar un poco también ese reconocimiento de que el cuidado también es un trabajo. Y bueno, no sé, ¿puedes continuar? Eso tiene que ver con la manera en cómo se aborda, ¿no? Pero también nosotros en su momento reconocíamos que teníamos nuestras carencias en relación a esa dimensión que tiene que ver con lo relacional, ¿sí? No solamente con lo productivo, sino con lo relacional. Y hemos pedido ayuda a otros colectivos para que nos dieran formaciones cómo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros más dificultades nos generó a lo largo de los tiempos tenía que ver con que las personas confundían recibir cuidado, apoyo de otras personas con que había algo más, ¿sí? No, la confusión es que igual, ¿no? Igual hay rollo porque tienes a alguien que te viene a cuidar, que te visita, que claro. Y nosotros fuimos a... Eso fue una de las cuestiones. O, por ejemplo, que en los espacios de toma de decisiones, aunque en los proyectos la mitad o más eran mujeres, en los espacios de toma de decisiones, en ciertos lugares, la mayoría eran hombres. Comenzamos a hacer las memorias de proyecto y dices, ostras, ¿qué pasa que en las fotos que ven en los espacios no hay mujeres? Y fue en su momento decir, nosotros no somos machistas, que lo decían las compañeras, ¿eh? Si no vienen es porque así están socializadas y no... Fuimos a pedir ayuda en su momento al Colectivo Salud Entre Totas, actualmente a Cúrcuma, que nos dan talleres de reflexión de género para trabajar la amistad con perspectiva de género y para promover también un funcionamiento diferente en la manera de comunicarnos en los espacios de toma de decisiones para favorecer también la participación de las compañeras. Y también contratamos servicios que nos han enseñado, por ejemplo, cómo hacer tomas de decisiones colectivas, gestión de conflictos, bueno, también intentamos que esa sea parte de la formación continuada, y lo cual no exime de que siga habiendo de vez en cuando dificultades, porque no siempre los intereses son comunes, ¿no? Pero es más fácil abordarlos cuando un conflicto se tiene que resolver colectivamente que cuando tiene que plantearse entre dos, porque si no a veces es una relación de poder quién tiene más. Como todo colectivo, pues también hay conflictos, pueden haberlos. Pero sí que cuando hay un conflicto que son para destruir, siempre no queremos que se hablen detrás por los pasillos, siempre se ponen en común, porque si no, destruyen. Siempre los derechos humanos están por encima de todo. Sí, no volem que eso... Sí, es que lo tenemos interiorizado. Qualsevol que parla de algo
que no es constructivo, que no construyáis, que nada más van al radera y cataclín, cataclán, que van fent tot aquella... Tothom ja sortim i diem, no, això, aquí, no. Tenim moltes comissions en què es poden tractar de problemes, de tots aquests problemes. També hi ha unes persones que estan molt... Aquests problemes que puguen sortir, no? Parlar-lo, dir-li, escolta, què és el que et passa, què et d'allò. Se li diu dues, una vegada, dos, no, doncs mira, noi, a casa teva, o a casa teva, perquè el que no pot ser és descobrir tot allò que tants anys s'ha estat formant. Sí que és veritat que a vegades és molt difícil perquè la gent venim, però sí que és veritat que això, con un diàleg igualitari, intentar que tothom pugui parlar, escoltar per què està passant tot això, no és fàcil, però moltes vegades se té que parlar molt, 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 perquè a vegades no és fàcil. Bueno, pues sí, como bien decían anteriormente, pues en todos los colectivos y en todos los movimientos hay diversidades, ¿no? En cuestiones de opiniones, pues por diferentes situaciones, porque hay quienes defienden diferentes ideologías, pues, pero el único fin que tiene la plataforma en este momento es, pues, la lucha por una vivienda digna, ¿no? Dentro de ellos nos organizamos mediante comisiones, como lo había dicho, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues las comisiones, por ejemplo, ¿no? Tenemos stop desahucios, tenemos obra social, ¿no? Cada uno pues está formado por cuatro o cinco personas dentro de esa comisión, se presentan proyectos, se lleva a la asamblea de coordinación y es donde se debate, se consensúa y... se aprueba. No apruebas tú como comisión pequeña, sino dentro de lo que es la comisión de coordinación, ¿no? Y si no se llega a un acuerdo, pues lo llevamos a la asamblea mayor y lo votamos pues democráticamente. Participan todos los afectados. También nos llegan pues todo tipo de personas, porque la vivienda genera todo tipo de problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, ¿no? Incluso nos llegan pues problemas, matrimonios rotos por problemas de vivienda. Esto genera esto, ¿no? Entonces también tenemos un espacio de ayuda mutua, tenemos pues trabajamos con otros colectivos, el PIAT, que nos visita de vez en cuando también para estos casos, y Los problemas generalmente, la mayor parte de problemas que nos vienen son problemas de salud en el sentido emocional, afectivo, y es el arropamiento que existe. La plataforma es tan grande por eso, porque existe un hoy por ti, mañana por mí, es un espacio tan grande y tan solidaria que por experiencia propia digo que es un lugar donde te abres, te sientes bien, te empoderas tú sola. Porque yo llevo en la plataforma hace 7 años. Llegué con un problema hipotecario, llegué a ayuda mutua y nada, pues ahora me dedico a ayudar, acompañar y asesorar. A ver, uno de los problemas principales que tenemos en la plataforma es de que realmente tenemos que marcar unas líneas, ¿no? Hasta aquí llegamos, hasta aquí no llegamos, ¿no? Hemos tenido un par de decisiones porque, o sea, nosotros vemos que la vivienda es un derecho, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero una vivienda no solo es el techo, sino lo que hay dentro, los suministros y tal, ¿no? Entonces, uno de los problemas que nos ha surgido es de que nosotros nunca decimos ocupar, decimos recuperar e intentamos cuando alguien no tiene más remedio, pues él intenta recuperar alguna vivienda. Siempre miramos que sea de un gran tenedor o de un banco, ¿no? Y ahí es donde realmente hemos tenido muchos conflictos, ¿no? Porque hay gente que ocupar por ocupar, ¿no? Y eso nos ha generado, pues que luego nos han venido pequeños tenedores a decir, hostia, que estáis ocupando una vivienda que era de mi padre, de mi hermano o yo qué sé, ¿no? Y ahí es donde ha habido escisiones, hay más paz, hay gente que ocupa por ocupar, ¿no?
Y este es el gran problema que tenemos en la PA, ¿no? Entonces, nosotros marcamos unas líneas rojas que ahí no intentamos no traspasarlas, pero realmente sí que la recuperación o la ocupación es un medio, no para ocasionarle un problema al propietario, al pequeño propietario de que tiene eso, sino para forzar a las administraciones a que tiene que haber más viviendas. Es un medio, pero no es para quedarse ahí para siempre, ¿no? Una de las cosas que no se empodera, no sé cómo explicarlo. Tú cuando llegas a La Paz estás hecho polvo, ¿no? Se te acaba el mundo, estás muy mal, muy mal, muy mal, pero te enseñan a través de los colectivos que el problema no es tuyo, es un problema que te ha venido. Y entonces eso te hace, pues, lo que hemos hablado, lo que se está hablando, empoderarte, decir, hostia, pues no era un problema mío, es un problema que me ha venido, o sea, por la precariedad laboral, por la famosa crisis inmobiliaria, por las especulaciones y tal, ¿no? Y eso te hace sentir fuerzas a través de los empoderamientos y te hace luchar de otra manera, ¿no? Y, bueno, si es cierto que en todas las organizaciones existen egos, ¿no? Y entonces ahí a veces has de luchar con estos egos, pero bueno, normalmente lo vamos toreando. Bueno, yo creo, quiero empezar diciendo que somos, yo creo, proyectos y entidades muy diferentes, muy diversas, entonces está bien ver también la realidad de cada proyecto, ¿no? Y de cada entidad. En nuestro caso, en el caso de VPK, bueno, me gustaría empezar explicando un poco cómo nos organizamos nosotros, ¿no? Cómo se forma VPK. Como bien ha dicho él, y no quiero repetirme tampoco, nosotros somos un equipo de 6 personas, ¿vale? Sí que es cierto que durante las semanas somos 3. Normalmente, y esto también entra un poquito en el tema de los aspectos de género y demás, el equipo siempre está formado, o siempre se ha intentado estar formado, por un chico y por una chica, aparte del responsable de proyecto, que en este caso es Xavi, ¿vale? Aparte también, durante la semana somos 3, como bien he dicho, y luego en los fines de semana tenemos el apoyo de 3 personas más. Como hablábamos antes también con el tema de la diversidad, pues personas muy diversas, muy diferentes, pero bueno, que en conjunto pues también yo creo que le damos la esencia, ¿no?, al proyecto. Aparte del equipo técnico, también es cierto que sería el proyecto, no tendría sentido sin los participantes, como hemos comentado antes, y sin las personas que vienen a darnos los talleres. Como hemos dicho, ofrecemos, bueno, tenemos una oferta de unos 70-80 talleres y claro, nos es inviable, ¿no?, poder impartir nosotros esos talleres, porque como os he dicho, somos 6 personas en el equipo. Entonces sí que contamos también con la ayuda y con la colaboración de gente que viene de manera voluntaria a impartir los talleres. Entonces, bueno, esta gente, los talleristas en sí... Hola, hola, ahora sí. ¿Cómo conseguimos contactar, ¿no?, con esta gente? Pues aquí entro también un poco con el tema de la confianza. Muchas de las personas talleristas del proyecto son los mismos jóvenes, incluso jóvenes participantes que han venido y han estado participando en otras actividades. Entonces, para nosotros es muy importante también, pues, el tema de transmitir y de crear un espacio de confianza con nuestros participantes para que... yo creo que cuando se crea un espacio de confianza, ¿no?, pues es más fácil poder llegar a ellos, ver también qué necesidades hay y a partir de ahí, pues a lo mejor que te digan, pues eso, un poco pues lo que necesitan, ¿no?, y el tipo de actividades que quieren realizar. En cuanto al tema de la diversidad que tenemos dentro del proyecto, me centro ahora en los participantes, nosotros tratamos pues una diversidad muy grande, ¿no?, de personas, primero empezando por las franjas de edades. O sea, nos dirigimos a jóvenes de 15 a 35 años. Entonces, claro, creamos un espacio donde están conviviendo personas que, bueno, aunque son jóvenes, pues son personas con edades muy diversas, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de nuestros objetivos también, el crear un espacio socializador donde indiferentemente de la diferencia de edad, de la diferencia de género y demás, pues se pueda convivir. También, por ejemplo, en el proyecto tenemos perfiles con... a lo mejor con un déficit en relaciones sociales. A nosotros lo que nos ayuda también es pues ver que esta gente, ¿no?, viene al proyecto, se siente de una manera
pues a gusto, se siente bien y puede crear también esas relaciones que a lo mejor en su día a día no tiene. Otro tipo de perfil, por ejemplo, que podemos tener también, más en el ámbito quizá de deportes, es el típico joven con algún consumo de tóxicos o demás. Y lo que vemos también es que cuando vienen a participar y a colaborar en nuestro proyecto, pues eso como que lo olvidan, ¿no? Entonces estamos fomentando también un poquito el tema del deporte y el tema del ocio saludable. Bueno, no em voldria estendre molt, simplement, si no després ja podem debatir una mica més sobre el perfil de joves, com deia Anabel. Tenim perfil de joves molt diversos, i de diferents barris, o sigui, al final sí que les activitats culturals, els tallers, el perfil, hi ha un perfil de franja de 15 a 18 anys que participa en uns tallers culturals en concrets, i després hi ha una franja més adulta, que de 25 a 35 anys, que participen en tallers més formatius. Però sí que la realitat del projecte i la gràcia, no, al final, és aquest espai socialitzador on poden conviure joves de 15 anys amb joves de 30, a joves de diferents barris, que és com parlàvem a vegades, a l'activitat esportiva hi ha joves de diferents barris que normalment igual al carrer entrarien en conflicte perquè cadascú té la seva realitat, i el projecte conviuen sense cap problema. És un projecte, pues, la part més esportiva, pues, també saludable i d'hàbits saludables. I al final, tampoc vull estendre molt, però que la diversitat al final també enriqueix una mica el projecte, o sigui, al final aquesta diversitat també és molt important. I per això també és important, des del rol del professional, pues, aquesta gestió de la diversitat, que el professional també s'adapti al canvi i ser una mica flexible, perquè sí que el projecte, al ser tan divers, pues, en trobem amb joves de diferents perfils i que a vegades sí que pot ser una mica complicat treballar en aquest perfil divers de joves i que a la vegada, pues, crear aquest espai socialitzador i que no sigui un espai diferent. Poqueta cosa. Bueno, continuar donde estamos. Nosotros hablando de complicaciones que hemos tenido y creo que igual para nosotros algunas complicaciones son la punta del iceberg, porque nosotros necesitamos aún al equipo técnico. Hemos tenido problemas, por ejemplo, como he venido aquí a explicar un poquito, a hablar de Alencop. Hay muchos que piensan que no estoy trabajando porque se considera un trabajo el que está levantando un peso o cosas así. Y ha llegado, por ejemplo, una persona a cuestionar al equipo técnico que no hace nada porque viene, se siente al ordenador, hace chaca chaca y se marchan y ganan dinero. Pues creo que nosotros necesitamos aprender más y entender más, y me he sentido muy relacionado con algunas explicaciones y problemas de la gente aquí, donde incluso tenemos problemas con idiomas, que la gente prefiere nomás hablar en sus idiomas, que en castellano o catalán, pues prefieren más en sus idiomas, que se entienden mejor, pues son cosas que nos traigan problemas. Algunos llegan a pensar a veces el que está al lado que están hablando de él porque no entiende al otro. Así que hemos tenido diversas complicaciones así, de tal manera. Y también que somos como unos machistas o no sé qué, la manera de ser, actuar, y creo que necesitamos educarnos en este sentido. Últimamente tuvimos elecciones, pues somos 25 personas, hay una chica, y la gente pensaron que podría ser una clara candidata para ser presidente de la cooperativa, como es la única chica de los 25, y la mayoría se dijeron que una chica no podía mandar, que me perdona que si me dio, pues escuchando a la gente y viendo los derechos que hay aquí, creo que nosotros tenemos un largo camino, como decía la otra persona, que hay problemas que piensas que tiene un problema hasta que vea otra persona, o que dayas la vuelta al hospital a ver lo que hay allí, entonces sabrás que hay gente que está en peor situaciones, pero
La verdad es que el proyecto en sí mismo nos ha ayudado y seguiremos luchando. No sé si quieres añadir algo. Bueno, es todo una preventacha, ¿no? Porque claro, ells fan col·lectiu des del conflicte, a vegades, perquè les assemblees són això, no? Recriminació, recriminació, altra recriminació, no sé què, però d'això en treuen després un consens. Però clar, el procés és molt dur, no? Perquè al final, a vegades, una cosa tan senzilla com comencem l'assemblea i al començament de l'assemblea diem hem d'expressar les nostres opinions sense incriminar un altre, sense no sé què, sense cridar, sense insultar l'altre, no sé què. Clar, això per part nostra, l'equip tècnic ho demana, no? Perquè per part d'ells a vegades sempre rebo la seva contra, que bueno, és que esto és nostra manera de com discutimos les coses, però al final es la manera de crear un consenso. Digo, ya, pero es que es molt dur, ¿no? Es molt dur perquè bueno, perquè igual es diuen les coses molt directament i això la gent ho viu malament, no? I jo no m'acabo de... O sigui, entre nosaltres també ho expressem, no? A vegades, quan tu expresses una opinió d'una altra i li dius tan directament, l'altra persona es pot sentir molt, molt malament, no? I això és un aprenentatge per tothom, per nosaltres, per no malentendre el que s'està dient i per ells també per moderar una miqueta la forma directa de dir les coses, no? Però bueno, tenim una comissió que és la de cures, que clar, que en un principi és per cuidar a la gent, als socis. Jo crec que aconseguirem algun dia que sigui per això, per cuidar els socis, per pensar la seva formació, per pensar en com... tal, però fins ara és la comissió de les sancions. Entonces, clar, és dur, no? Perquè li crides a una persona que vingui a la comissió de cures i a veure què he hecho, què he hecho, ja, el primer que et diuen això, però què és el que he fet? I no és això, no? És una comissió que el que vol també és treballar molt la mediació en els conflictes que es puguin donar en la relació del dia a dia, no? Perquè penseu també una cosa, no només són companys de feina, sinó que molts d'ells són companys de pis. I clar, veure's al pis, veure's després a la feina, és a dir, bueno, conflictes o coses que passen al pis a vegades, després sense voler passen a la feina. I això dificulta molt, però bueno, jo crec que algun dia sí que aconseguirem que aquesta comissió de cures sigui veritablement això, no? Una comissió per cuidar-se, una comissió d'alguna manera perquè sigui una altra cosa que no que es vegi com la comissió de les sancions, perquè no era aquest l'objectiu, malgrat que també és un aprenentatge per la gent que no ha treballat mai, doncs has de crear uns hàbits de feina, no? Que a vegades no estan assimilats i que la gent ha d'aprendre i a vegades s'aprèn millor rebent una sanció i no després de molts cops repetir la mateixa operativa i no tant pues d'una altra manera. Però jo volia explicar una mica que tot el que es fa a la Verneda tot és gratuït, perquè ningú pugui quedar fora de la de l'ensenyança de lo que podem donar allà per los cèntims. No, inclús no n'hi ha regals, que això de vegades és molt d'allò, ai, aquest que vam ensenyar t'anem a comprar. No, això està prohibit. No pot ser, perquè n'hi ha gent que ven allà que a lo millor 2 euros per un, 2 euros per un altre, se queden sense menjar. Això està prohibit completament de sempre. N'hi ha com uns 150 voluntaris, més de 2.000 i pico de persones passen cada any, o sigui que és un volum de gent que pot... Pues bueno, però ahí estem obrint totes les portes i intentant que aquests 40 anys siguin... No, però home, si les coses s'arreglen se podien tancar portes, però com crec que les coses van caminant i sortiran unes altres, pues obrim portes. Bueno, si os parece, teniendo en cuenta que la segunda parte de este debate pasa porque nos juntemos en grupos y que podáis dialogar con mayor detalle, profundidad y cierta intimidad con alguna de las experiencias que decidáis, sí que nos gustaría que, bueno, ahora dedicásemos 20 minutos, 25 más o menos, que es lo que nos queda,
para que pudieseis también hacer preguntas más directas y que igual son preguntas que le puede interesar a todo el mundo, ¿vale? ¿Os parece? Yo me he apuntado algunas ideas que no sé, como en forma de Twitter, ¿no? Un poco de aquello de esto, ¿no? Que me han resonado, ¿vale? De todas las experiencias que habéis compartido, ¿no? Me ha gustado la idea esta de tú puedes, tú sabes, ¿no? O dicho de otra manera, como mirar lo que funciona en el otro, ¿no? La capacidad del otro, ¿no? Y igual dejar de mirar el déficit o el problema del otro, ¿no? Luego, Francisco, comentabas que para ti lo que hace que la gente se implique más no es darle responsabilidad, sino que se vinculen emocionalmente. Es decir, esa conexión emocional como la antesala de un itinerario donde en vuestras organizaciones la gente cada vez asume más protagonismo. Pero porque es que me emociona, ¿no? Y un poco la historia que ha explicado Delia, ¿verdad? Otra idea, dar valor a la diversidad, lo que de ella es Laura, pero también tener valor de atenderla, ¿no? Que decía Ámbar, ¿no? Es que aquí hay un montón de diferencias y de, ¿no? que cuesta encajar, ¿no? Y después también creo que habéis coincidido la mayoría, que la mayoría tenéis una comisión de curas, ¿no? Algunos un poco más sancionadores, ¿no? Jesús. Pero bueno, ahí queda alguna reminiscencia a los curas, de verdad, ¿no? Una idea de que es compartida, que habláis de la necesidad de ciertas dinámicas de apoyo, en vuestro caso es como muy central, ¿no? El apoyo social, activar apoyos de todo tipo, apoyo emocional, apoyo más informacional, apoyo instrumental. También habláis de la necesidad de tener en cuenta los cuidados que os tenéis que dar. Y me ha parecido muy interesante el poner en el centro del colectivo la gestión del conflicto. Es decir, evitar el salseo, este, ¿no? De ir por detrás y tal, o al menos intentar contenerlo, ¿no? También he sentido que habláis de esa necesaria colectividad o de ese nosotros, nosotras, ¿no? como algo que garantiza esas experiencias a nivel individual de empoderamiento. Y también en algún momento, varias de las experiencias, claro, el sentido que tenéis o que tomáis parte de una injusticia o de una situación que tiene una fuerte carga política o de necesidad de cambio, ¿no? Social. Y en algún momento habéis hecho referencia a que es necesaria esa comprensión más crítica de qué está pasando. Que no solo es un problema mío, personal, por algo que he hecho mal yo, sino que aquí hay algo que no va bien y que tiene que ver con unas causas que están más allá y que seguramente nos interpelan a más personas, ¿no? Y luego me ha gustado lo del He-Man. Y lo del He-Man lo entendemos los que hicimos EGB, ¿vale? Pero lo voy a explicar. He-Man era un superhéroe de estos típicos hombres musculados, ¿vale? Que además se llama He-Man, el hombre, ¿vale? Si lo traducimos del inglés, ¿vale? Y en el fondo transmite una lectura del empoderamiento, que es una lectura que por desgracia está haciendo mucha fama, que es la lectura paternalista, del yo tengo poder y te lo voy a dar a ti porque me caes muy bien, porque eres un pobrecito, eres una pobrecita, ¿no? Entonces, yo empiezo a estar un poco... perdón que se me ha inflado la vena, ¿eh? Estoy empiezo a estar un poco cansado de leer proyectos de los cuales yo también he participado, escribiéndolos, que dicen, objetivo, empoderar a, ¿no? He-Man, ¿no? Voy a venir con mi rayo, voy a tocar a esa persona, lo voy a empoderar porque yo soy soy la hostia, ¿no? Empoderar a... Nuestra humilde experiencia es que el que se empodera es porque le da la gana a él. Es una experiencia personal y pasa por encontrar esa colectividad en la cual se generan oportunidades reales de influir en aquellos aspectos que nos afectan en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo conseguir resultados, ¿no? Que en esto, pues por ejemplo, la PA viene siendo, ¿no?, un ejemplo que utilizamos, ¿no? También el caso de Activamen, ¿no? Por lo tanto, la última idea sería evitar el efecto He-Man, ¿no? Y seguramente el que te empodero, ¿no? Muy bien, pues os parece que, no sé, levantáis la mano. Yo tengo una lumbalgia, tengo dos niñas pequeñas, me tengo que levantar, tal, y tengo la espalda hecha polvo. Lo digo porque no me voy a poder acercar a daros el micrófono. Entonces, si queremos, no sé si alguien me puede ayudar, apoyo. Yo más que una pregunta, lo que quiero hacer es un comentario, porque yo también soy de Activamen. Y bueno, mi lema desde hace tiempo es... coge lo que te haga daño y úsalo a tu favor, ¿no? Y entonces, pues, es la razón principal por la que entré en esta asociación, porque yo pensé, yo llevo
10 años con depresión, que me ha dificultado mucho la vida, pero gracias a esto yo tengo unos conocimientos que mucha gente a lo mejor no tiene, y entonces puedo usarlos para ayudar a otras personas. Y entonces esa es la razón, no solo por el hecho de estar con más gente como yo, de no sentirme solo y todo eso, sino también y sobre todo por el hecho de poder decir algo que a mí me parecía, bueno, que es algo en principio malo para mí, lo puedo usar para ayudar a otras personas. Y eso es lo que, bueno, supongo que es mi visión del empoderamiento, ¿no? La pregunta es a todos, pero sobre todo al grupo de actores. Bueno, que hablabais de como de tres espacios de trabajo, ¿no? Tres ejes, ¿no? Que empezando por ayuda mutua, segundo el empoderamiento y tercero, ¿no? La acción colectiva, la acción política. Mi pregunta es, ¿por qué el primer eje, ¿no? ¿Dónde empieza la gallina? Si en la acción política y después en ayuda mutua, ¿no? Digo porque a veces, me impresiona, no sé qué pensáis, si empezamos en la ayuda mutua, quizás seguimos reproduciendo, ¿no? Ese rol de culpables de las nuestras situaciones, bueno, no sé, culpables, es decir, que eso, al final somos responsables de lo que nos pasa, mientras es la sociedad la que es responsable, y quizás lo político a veces tiene mucho más peso. No sé si me estoy explicando muy mal, pero... Sí, creo que he entendido. ¿Puedo responder? ¿Sí? Vale. Igual... La idea de lo que se tiene, de lo que es el apoyo mutuo, no es exactamente lo que nosotros pensamos, porque también tiene esa dimensión el apoyo mutuo, ¿no? El hecho de dejar de pensar como seres aislados, más como se explica los problemas de salud mental, como si fuera una enfermedad del cerebro, algo que te pasa a ti, que no tiene relación con lo demás, encontrarte y construir, digamos, un significado de tu vivencia, de tu propia historia, y entenderte también que eso que te pasa a ti le pasa a los demás y que tiene que ver con tu biografía y con tu contexto de vida, ya es una acción política, ¿sí? El tercer eje, que es el cambio social, tiene que ver con acciones que se hacen fuera, no entre nosotros, sino acciones que se hacen hacia afuera, ¿sí? Más o menos. Pero, digamos, la politización del sufrimiento es transversal. Igual es eso, ¿sí? Los espacios de debate también son espacios de apoyo mutuo y tienen otra función, ¿no? Que el apoyo mutuo es una acción política en sí misma, ¿no? Y que tiene que ver con también amortiguar todo ese efecto, ¿no?, estructural que genera situaciones de desigualdad en caso, por ejemplo, de experiencias de sufrimiento psicológico, y que luego, además, ese apoyo mutuo, al menos yo considero que en nuestro caso ese apoyo mutuo es una parte indispensable para que se promueva ese cambio social, ¿no? Y el cambio social para nosotros tiene que ver también con deconstruir esa idea de nuestro colectivo, ¿no? Y como decía antes Hernán, esta cuestión de construir, por ejemplo, conocimiento situado, ¿no? De dejar de ser objeto de intervención para ser sujetos de conocimiento, ¿no? Toda esa cuestión para nosotros también es hacer política, ¿no? Porque es revertir, o sea, deconstruir un poco esa lógica de funcionamiento. Y el resultado de esto es que, por ejemplo, ahora pues estamos en espacios dentro de, por ejemplo, el Departamento de Salud, donde se toman decisiones sobre las políticas públicas en salud mental, ¿no? Y que el colectivo esté allí participando de esa toma de decisiones, aparte de que es súper importante y de momento, bueno, es todo un logro, ¿no? Porque hasta hace 2 años esto no había sido así, jamás. Eso también es gracias a todo este proceso de apoyo mutuo, ¿no? y de trabajo colectivo, porque si no hubiese sido también impensable poder haber llegado allí. Entonces hay como esa transversalidad en todo, ¿no? En las tres partes. El apoyo mutuo permite, me quedo quieto, no sé qué le pasa a la mano, que pasemos de ser 6 personas a ser más de 500 en ciudades y en territorios en los cuales nunca había habido. Ahí. Vale. Y en espacios en los cuales nunca había habido activismo en primera persona. Nosotros aprendimos. ¿Hablo fuerte o no? No se escucha, no. Una cosa que nosotros aprendimos es que las personas que pasan, lo que les cambia la paz. Efectivo. Que una persona que pasa un espacio de apoyo mutuo y entiende lo que significa, aunque ya no lo necesite, es difícil que se desvincule, porque entiende lo que te aporta ese sitio que no lo encuentra en otro sitio, en otro lugar.
Entiendo que un espacio de salud mental en primera persona es absolutamente diferente a los servicios, porque ha tenido una experiencia en la cual su bagaje de vida, toda su experiencia también es válida para los demás. Esa experiencia permite construir colectivo, pensarnos de manera comunitaria. Mi pregunta va sobre el señor este y el otro. Sobre, tú has hablado de Hitman y él ha hablado de alguien puede tener un conocimiento o algo que los demás no tienen y después ayudar a los demás. Pues yo lo que quisiera saber sobre vuestra experiencia, que os habéis dado cuenta que la gente ha recibido vuestra ayuda, o habéis dado cuenta de cuánta gente se han dado cuenta que los están ayudando. Esa es la pregunta que va a poner. Yo creo que, bueno, hay gente que también le ha pasado lo mismo o le pasa lo mismo que a mí, pero a lo mejor están en otra otra etapa de la vida, a lo mejor están todavía estudiando y no han tenido tiempo para pedir ayuda o para según qué, que yo también tardé mucho en hacerlo, y entonces a lo mejor les haces ver a esas personas que eso que les pasa no es una invención suya, sino que es un problema real y que pueden recurrir a ti o a otra gente para hablarlo. A veces uno quiere dar ayuda y la otra persona no la quiere, la rechaza o reacciona mal, ¿sí? Es que esa es la diferencia entre la caridad y la solidaridad colectiva, ¿sí? En nuestro caso es fundamental la voluntariedad. No hay ningún espacio en el cual las personas estén allí porque alguien las ha llevado, porque se lo imponen, o porque, como en los servicios, ¿no?, que a veces son involuntarios, o, ¿sí? No. Si las personas participan de los espacios de apoyo mutuos nuestros, es porque quieren estar ahí. Y si alguien no quiere estar, pues no tiene ninguna obligatoriedad. Porque si no, claro que pasa eso, ¿no? Sí, la ayuda a la fuerza es un poquito extraño. La ayuda a la fuerza es extraña, pero, por ejemplo, nuestro colectivo está sometido permanentemente a esa ayuda, obligatoriamente, aunque no la quieras, dentro, por ejemplo, de los centros de salud mental o dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, también la diferencia entre ambos espacios es precisamente que en este espacio pues es lo que ha comentado el compañero, ¿no?, que es voluntario, que es autogestionado y que la gente está allí porque quiere. A diferencia de otros espacios donde igual no quieres estar, pero te meten. Te meten y, bueno, decidirá otro cuando sales de ahí. Ya cero. Yo decía esto porque cogeré el ejemplo con nuestra cooperativa, que nosotros venimos a los asentamientos desalojados, nos quedamos a la calle, pues aparece el ayuntamiento, el APCO, para ayudarnos a conseguir papeles, tener una casa o un trabajo, pero a veces la manera que tratamos al equipo técnico y toda esa gente que nos han echado la mano es como si fueran enemigos total. A veces digo, es que mucha gente a veces no se dan cuenta que los están ayudando, que los están echando una mano. ¿Y cómo sentís la reacción en ese sentido? Por eso los he hecho, es casi la misma pregunta que estoy haciendo desde el principio. Yo que soy argentino, hay una frase popular que dice: el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Sí? Por lo tanto, si has tenido muchísimas malas experiencias con las intervenciones que te vienen desde la administración, es normal que desconfíes. Jo tenia una pregunta que bueno, dues, al final eren dues. Fins a quin punt, tant internament com de cara a l'usuariat, té que veure una vertiente objetiva, racional, de objetivo comú, i què parte hay de afectivo, de vínculo, de solidaridad, d'empatia? Preguntándome todo el rato lo mismo. Y luego otra pregunta sería, ¿el 15M tuvo qué tuvo que ver el 15M en todo eso? Son dos preguntas y lo dejo ahí. Yo creo que el 15M la gente se dio cuenta que sola no hacía nada y colectivamente se podían hacer muchas cosas. Eso se ha ido diluyendo porque realmente nos tienen comido el coco de alguna manera, y una de las cosas que yo pienso que esto es política,
que es que nos han ido apretando, no pasa nada, te aprieto un poquito más y no pasa nada y te vuelvo a apretar un poquito más y la gente se ha ido acostumbrando, ¿no? Pero la paz realmente salió de ahí, del 15M, ¿no? Porque en aquel momento se vio que claramente que solos no hacemos nada y colectivamente se pueden hacer muchas cosas. Y de ahí salió, de ahí salieron otros muchos colectivos que todavía están, otros ya no, se han diluido, pero el 15M fue la base. Sí que lo hay. Porque al final es un trabajo, pero ahí pasa de ser un trabajo a otra, también pasa a otra cosa. Es decir, al final hay un aspecto también de una solidaridad muy intensa, de cómo, sobre todo de este proyecto, cómo puede salir adelante, precisamente porque puede ser un referente para que otros proyectos como este aparezcan y sea una vía de salida, ¿no? Una situación que, como vosotros sabéis, el tema de la inmigración ilegal, pues es una salida que no quieren darle salida, así de claro. Es un problema que no quieren darle solución. Y entonces sí que hay una... no se puede evitar, al menos porque si no, no aguantas trabajando. Es muy intenso. Es muy intenso el trabajo que se tiene que hacer conjuntamente con todo un colectivo que bueno, que tiene una idea, que tienes que trabajar la idea colectiva con ellos, porque han pasado por tantas situaciones difíciles que lo normal es que lo primero que miran es con su problema, ¿no? Su problema es lo más principal. Entonces, es todo un proceso que se vive con ellos y eso deja, hay una componente importante también de al final afectiva, de solidaridad, y al final de trabajo también militante, desde mi punto de vista. Habéis hablado de la diversidad como una oportunidad, como un valor, pero también es conflicto, ¿no? Y mi idea era sobre todo para vosotros, Alencop, igual en La Paz también. Sí, ¿cómo habéis trabajado estos conflictos en la diversidad? O, por ejemplo, en Alencop, no sé si dentro del equipo técnico es diverso también en sí mismo. Igual que los socios de la cooperativa son diversos, de orígenes culturales diversos, por ejemplo, ¿no? Es decir, estrategias concretas de cómo habéis trabajado, los que hayáis trabajado, el tema de la diversidad y el conflicto alrededor de la diversidad. A ver, en la PA como diversidad no tenemos ningún conflicto. De verdad que, no sé, hay de todas las culturas, de todos los idiomas, y eso, te lo prometo, que no nos ha generado ningún conflicto, ninguno. Hay gitanos, hay sudamericanos, hay magrebís, eso no nos genera. Hay otros temas, lo que he dicho antes, más los egos que no por la diversidad. Es más, al revés, o sea, no sé, a mí... ella es inmigrante y yo le pregunto cosas de su país y nos preguntamos y no sé, nos hace a veces comidas que nos hacen de traje, que yo traje esto, tú trajiste lo otro y aprendemos un montón de cosas. O sea, en ese aspecto, en la PA, con la diversidad no tenemos ningún conflicto. Al revés, nos hace acercarnos más a otras culturas. Ese no es. Yo la verdad que para comentar algo de eso no sé qué diría, haría otra pregunta, que cómo lo habéis conseguido esa la entrada a esa debilidad y que sea aceptada. Yo voy a, bueno, no usé Abeura. Supongo que ha estat una adversitat que en ocasions ha generat conflicte, però jo crec que hi ha un sentiment que està per sobre i és que som africans, no? I aleshores, és veritat, genera una situació conflictiva, tal, però de sobte algú suelta la palabra, nosotros somos africanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Parecemos no sé qué, y a las horas es como, es como un asa, es cerca, es, eh,
es tanca el cercle i aleshores es reconstrueix tot i es genera una altra dinàmica diferent que a vegades dona fruit, però a vegades no, a vegades es manté també el conflicte, eh? O sigui, no sempre passa, però tal. I a l'equip tècnic, la persona que porta la responsabilitat de més d'atenció personalitzada, que està treballant més amb els socis, amb el seu creixement i de més, és també africà, des del Senegal, del Rahou, i no sé si hi ha alguna altra diversitat diferent. Sí que és veritat que dintre l'equip tècnic venim de mons diferents, no? De molts professionals una miqueta diferents. Això també, a vegades, també generen dinàmiques d'aprenentatge mutu, no? Perquè jo que vinc del món del sindicalisme, altre que ve del món de, jo que sé, de l'activisme mediambiental, altre que ve més de... O sigui, i en això, al final, sí que generen dinàmiques d'aprenentatge mutu, no? Perquè venim també de formes de treballar diferents i bueno, i això també és enriquidor, no? I a vegades també genera diferents punts de vista que intentem també a veure com el superem, no? Però bueno, però sí que d'alguna manera jo crec que al final passa això. I en el tema dels socis, el que deia, no sé què passa, però al final algú suelta, com pot ser que sem tots africans, hem passat per les mateixes coses, què està passant aquí? Aleshores tothom es resitua, és com una resituació, no? Però sí que treballem, estem intentant també treballar com, de com millorar, doncs això, sobretot el respecte mutu i sobretot el com compartir coses com el sopar de traje, pues, també a vegades nosaltres el fem, en diferents menjars que portem entre nosaltres, a vegades també hem muntat alguna, sobretot amb el tema de la música, bueno, intentem doncs, també generar dinàmiques per sortir de lo que és la feina pròpiament dita, no? O sigui, només parlar de feina i no fer altre tipus d'activitats per generar també cohesió de grup, pues, jo crec que això també ajuda, no? Que al final pots trobar una persona que s'està en una discussió en una comissió i després surt de la comissió i està parlant amb ell com si fos, o sigui que això també a mi m'anima a dir, bueno, igual el que hi ha en la comissió, a vegades jo penso que és una mica de postureo, no? És a dir, tothom té una miqueta de postureo a vegades en la discussió, però després hi ha un bon clima perquè tothom sap, perquè tothom ha vingut de la mateixa realitat i això és una cosa que els uneix molt.